O sea, que el plan sigue siendo seguir al raptor, ¿no? Sí. ¿Algún problema? Aparte de que no sabemos dónde está ni a dónde va. ¡Eh! ¡Ahí está el raptor! ¿Es el mismo? No he oído la radio de Marcus. Solo hay un modo de averiguarlo. Bajar ahí. Vamos allá. Para mí. Bien. Mierda. Qué poco me gusta ese ruido. ¡Ahí vienen! ¿Sabéis lo que os digo? En cierto modo, que haya vainas es buena señal. Significa que vamos bien. Sobre todo si estas catacumbas nos conducen hasta la mina. ¡Mierda! ¡Eh! ¿A dónde cojones va? A buscar a sus amigos. Venid aquí abajo. Podemos usarlo. Tengo. Madre mía, cuántas vainas. Ahí está. Y ahí vienen sus amigos. No te preocupes, no quedarán más de varios días. Del, colabora un poco. ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! Vale, no tiene buena pinta. ¡Tenemos drones! Gracias.
fuerte la próxima vez. Vale, ha terminado la fiesta. ¿Estáis bien? Sí, vamos a abrir esa puerta. Vamos, ayúdame con esto. Si buscamos una mina de osmio, ¿qué coño hacemos aquí? Vamos donde van los raptores. Puede que estas catacumbas estén conectadas a la mina. Bueno. Estas catacumbas tienen que ser centenarias. Sí, 7 u 8 siglos, tal vez. ¿Y toda la gente a la que enterraron aquí? ¿Quiénes eran? Guerreros, reyes... Hechiceros. No se os va a olvidar. No, me temo que no. Tenemos que registrar otro piso. Otra puerta enorme. Empiezo a cogerles manía. ¿Me echas una manita? Tíos, o vamos por el buen camino o tenemos una mala suerte de la leche. ¡Oye! ¡No pueden ser ambas! ¡Ya voy! Vale, va siendo hora de salir de aquí. Hace rato que no vemos a ningún raptor. Esto nunca sobra. ¡Necesito ayuda! ¡Abrid ya esa puerta!
Del. Dijiste que aquí abajo enterraban a reyes. Pues ese tío era rey de algo, fijo. ¡Lo seguimos ahora! ¡Un Ponzer! Bien, hay que pasar por ahí y seguir a ese raptor. Muy bien, pero ¿cómo? ¡Eh! ¡Hay un agujero aquí debajo! ¡Ayudadme a quitarlo de en medio! Con permiso. Gracias. ¿No podemos jugárnoslo a piedra, papel, tijera? ¿Te refieres a lo que Dell llama papel, papel o papel? Me parto y me mordo. ¿Dónde leches estamos? Esa me la sé. Perdidos. Al menos hemos salido de las catacumbas. Venga, a por el raptor. ¿Alguien tiene ganas de cortar esa mierda? Si queremos dar con el raptor, hay que separarse. Yo iré por arriba y os cubriré a ambos. El enjambre está aquí, pero no el raptor. ¡Acaba con esos hunters! Thank you.
¡He despejado esto de drones! ¡Nos vendría bien una ayudita! ¡Más drones! ¡Y se han atrincherado! ¡Flanqueadlos! ¡Ya lo has oído! ¡Vamos para allá! ¿Quién le toca? ¡Sí, señor! ¡Trabajo en equipo! Sí, la pena es que aún no sabemos a dónde vamos. Ya, ya. Detalles, detalles. ¡Yupi! Más moco de puerta. Salen rastros de amiguitas. Nosotros puertas con... Creo que hemos encontrado la mina. Y más raptores. Se dirigen a su interior. ¿Y cómo los seguimos ahora? Seguirlos. Ahí dentro. Sí, ¿por qué no? Podríamos usar ese viejo transporte de mineral. Ascensor al infierno. Muy bien, porque es a donde vamos. ¿Es seguro ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Hace 25 años, cuando trajeron los cuerpos. ¿Y por qué enterraron a los Locust en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por culpa de la cristalización, solo quedaba la opción de enterrarlos. Sí, pero los Locust venían del subsuelo. Bueno, nadie dijo que fuera perfecto. Daré buen uso. Vamos, el muelle está ahí. ¡Mierda! ¡El enjambre! ¿Y te sorprende? ¡Reventado!
Vale, vamos a ver si el transporte aún funciona. Venga, por esas escaleras. Rápido, no perdamos más tiempo. Vale, ¿qué es eso? JT, no sabemos lo que hay ahí abajo. Ni siquiera sabemos lo que son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Oye, Del, si tienes miedo... Macho, no me hables de tener miedo. Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste dejar la CGO, discutí. ¿Discutí? No, no. Porque confiaba en ti. Y ahora debes confiar en mí. Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. Vale. ¿Y tú qué? Hemos llegado hasta aquí. No vamos a parar ahora. ¿Qué, Del? ¿Funcionará? Debería. La antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar. Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¿Es buena idea encender este trasto? O sea, en serio, miradlo. Para mí. Ven con papá. Qué raro. Han dejado un fabricante aquí. Me pregunto si funcionará. Lo tengo. Ahí vamos, mucho mejor. Sí, genial. Las luces funcionan. Así que, ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta. Estará sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Vale. ¿Dónde lo hacemos? Al otro lado, en el puente inferior. Vale, vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando acabéis.
¡Mierda, hijo de perra! ¡Ubi derribado! ¡Ha palmado! Oh, odio esas cosas. Vale, listos. ¡Arranca! Vamos a ver. ¡Listo! ¡Bajando! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado. ¿Hablando de monstruos? Si tenemos un fabricante, fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Tú mandas. Lo de defendible me ha convencido. Tío, pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes, a pasar las canutas. Vale, ¿y eso por qué? Pues porque estamos en una situación complicada, sin apenas herramientas. Ah, o sea, como siempre. Sí, como siempre. Chicos, ¿oís eso? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! ¡Son esos putos zarquillos! ¡Se meten entre los engranajes! ¡Nos abordan! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen Yubis! Esto se ha acabado, pero seguro que hay más. Pues entonces construyamos más fortificaciones. Hay que entorpecer su avance. Caray, si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo. ¿Tú crees? Porque prefiero palmar quemada. Según van las cosas, igual se te cumple tu deseo.
¡Cuidado con esos drones y sus arcos explosivos! Echado sal y nos lo hemos puesto por montera, más bien. Parece que vienen más a fortificar la plataforma. Puedo ponerlo ahí. ¡Estamos dando! ¡Del, oye! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Son esos putos zarcillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡Más drones! Aguanta, que llego enseguida. Un dron menos.
Te he dejado hecho una pena, ¿eh? ¡Vuelve al sitio del que procedes! Así mucho más. Hay que mover esto. ¡Pues arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! Los zarcillos han recalentado el motor. Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte. Genial. ¿Y ahora qué? Hay que encontrar la sala del motor. Entendido. Ahora hay que activar el sistema de refrigeración. A ver, deduzco que se hace con esas grandes ruedas de la pared. Las clases ¡ponte en la otra válvula! De te han servido de algo. ¡Vamos allá! Ojalá funcione. Y ahora que el refrigerante trabaje. ¡Bien! ¡Nos movemos! ¿Qué es eso? Parece que esto no ha terminado. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen Bouncers! Si no sé lo que pasa. ¡Oh, mierda! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda. ¡Mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Prueba con el freno de emergencia!
¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! ¡Veo el freno! ¡A salvo! ¡Hijo de puta! ¿Está todo el mundo bien? Pues, sorprendentemente sí. Más o menos. Ahora buscar a mi padre. Vale, así que los raptores venían aquí. ¿Pero por qué? Con que la CGO sacaba Osmio de aquí. Parece una operación importante. Sí, antes las bayonetas de los Lancer iban revestidas de oro. Hasta que se agotó la mina, claro. Vamos a ir por aquí. Estas viejas minas usan energía geotérmica. Mientras exista el planeta, tendrán electricidad. Me quedo. Muchas armas. Ahí va. Parece que no metieron aquí solo los cuerpos de los Locust, sino también sus armas. Qué mal rollo. Qué desagradable. Vamos, sigamos. ¿Por qué habrán llevado los raptores sus presas hasta aquí? Imagino que regresan a su colmena. Lo que quiere decir que ahí abajo no nos espera nada bueno. ¿Veis eso de ahí? Debe de ser su madriguera. Y más raptores. Si Marcus está por aquí... Lo está. Sí, de acuerdo. Vamos a cruzar. Dios, mirad, un caparazón Locust. Sigue intacto. Lo que significa que el enjambre no es Locust. ¿Los caparazones Locust son indestructibles? Digámoslo así, si golpeas uno de ellos con un diamante, te quedas sin diamante. Lo sé, pero ¿os acordáis de los cristales que saqué de la mano de ese monstruo? Pues eran iguales. Aquí pasa algo. Cuidado al pisar. ¡Tenemos compañía! ¡Cuidado!
dejado hecho una pena, ¿eh? Un dron menos. ¡Ayudadme a levantarme! ¡Levántate! ¡Vuelve a tu agujero! Creo que no hay más. Más caparazones Locust. Fabuloso. Estamos en el sitio correcto. Tíos, allí hay cristales rotos. Habría que acercarse para asegurarnos de que no son... ya sabéis. ¡Su puta madre! ¡Decidme que no es lo que cree! ¡Vamos, levántame! Vale, esto se acabó. ¡Vámonos! Tío, vámonos por ese túnel. Todo este tiempo, los Locust no estaban muertos. Estaban encapsulados, transformándose. ¿En qué? ¿En mariposas malvadas? Ya, avísame cuando se te ocurra una explicación mejor. Cuidado, ahí hay otro. ¡Un Yubi! ¿Los Yubis son Locust? No lo creo. Ya has visto las vainas. Tienen una parte de... nosotros. ¿Qué coño ha llegado aquí? Puede que sea un carroñero de la campiña exterior. Pues ha encontrado unas cuantas. Joder, pero unas cuantas.
Esto nos va a traer problemas. Es que cada Yubi que matemos es un dron menos para luego. ¿Sabes qué te digo? Que es un alien. Vaya, mirad eso. Otro arsenal. Recargad. Le daré buen uso. Excelente. ¡Tenemos compañía! ¡Francotiradores, cubrido! Siempre he querido conducir una de estas. ¿Qué
¡Vamos! ¡Detrás de mí! ¡Yo me encargo! Sí, lo bueno es que están muertos. Lo malo, que acabo de destrozar... Una cosa que se me ocurre. ¿Cómo vamos a volver en el transporte de mineral? ¿Por qué lo dices? ¿Por el fuego? Ya destruiremos ese puente cuando toque. Venga, vámonos. Sí, la radio de papá. Debemos de estar acercándonos. ¡Tíos! ¡Ahí está! Buscad a mi padre en las vainas. Estaré en alguna de las más recientes. ¡Deprisa! ¡Un raptor! Bien. ¡Cuidado, que dispara! ¡Ojo con las púas! ¿Y en cuál de las vainas buscamos a Marcus? No sé. Empezad a buscar. Ninguna de estas parece reciente. Tiene que ser más nueva. Del, Kate. Por aquí. Reciente. Dios. Papá. Vamos, papá, papá, papá. Mierda. Por favor. Por favor. ¡Vamos! ¡Joder, papá! ¡Respira, joder! ¡Reacciona! ¡Joder! ¡Reacciona! ¡Para! ¡Reacciona! Joder. ¡Vamos, papá, reacciona! Joder, ¡vamos! Para. Déjalo ir.
No. Se ha ido. Dios. ¡Ayúdame con la armadura! Estás bien, papá. Te tenemos. Hueles muy mal. James, en esa vaina he estado en su red. ¿Red? ¿Qué red? Esta, la colmena de los cojones. Está toda conectada. La gente a la que han metido en las vainas podía sentirla. Los locus no murieron, James. Sí, lo imaginábamos. Kate, tu madre. ¿Qué pasa con ella? Está viva. Y no está con los demás. No la han metido en una vaina. ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas. No está lejos. Llévame allí. Espera. La gente del pueblo. Lo sentí también. Durante un rato. No sobrevivieron. Oh, mierda. Oscar. Kate. Lo lamento. Llorando por nuestros amigos, no ayudaremos a mi madre. Muy bien. ¿Qué hacemos para volver a la superficie? No te va a gustar.